Bona nit a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem. Ricard, com vulguis. Bona nit, Xavi. Bona nit. Deixa'm preguntar-te per una escena, perquè les has vist de tots els colors al el futbol, però no sé si hagués vist mai que un noi de 17 anys a la primera pilota que toqués guanyés un partit. I què li has dit quan l'has fet aparèixer al, al camp? Que era com l'última passigada que podies fer per intentar guanyar el partit, no? Sí, a veure, li he dit que, que en tindria una, i te'n tindràs una i la, i la fotràs a dins, això és el que li he dit. I bé, eh, nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar li confiança. Bé, amb 17 anys els veig preparats, els hi veig la cara i la sensació que tinc de la, des de la meva generació aquesta és que volen jugar, volen, tenen la cara, no, no tenen la cara d'espantats. I l'he vist, l'he vist el Guiu, veig l'Onar i també l'Hector Fort, que quan els pugem, doncs, crec que estan preparats, perquè tenen personalitat, tenen aquesta valentia, no? I després nosaltres crec que l'hem de tenir la valentia, és el moment d'apostar per la gent jove, tenim molts lesionats, tenim moltes baixes i bé, havíem de guanyar el partit, no podíem... No podíem especular, que no hem especulat, però si havíem de doblar l'aposta, doncs era, era aquesta. No molt content pel Marc, perquè és un bon noi, treballa i, i el, el veig preparat. Hola, Xavi, Marta Ramon Hola. aquí, en directe al Barça a jugar a RAC1. Eh, novament ha estat un partit en què us ha costat eh, força, trobar la solidesa, eh, trobar la circulació, eh, trobar la porteria contrària. Amb aquestes sensacions, eh, sí que és veritat que heu acabat eh, guanyant, eh, encareu una setmana complicada amb el clàssic a l'horitzó de dissabte. Eh, què impliquen aquestes sensacions de cara, a, de cara a aquesta cita del, del clàssic, tenint en compte que també esteu pendents de recuperar efectius? Bé, avui si, si analitzes el partit, sí, la primera part no hem sabut sortir bé d'aquesta pressió alta de l'Atlètic, ens l'ha fet 90 minuts, que això costa, però han fet un treball físic espectacular i crec que era moment de, de, de buscar un tercer home i atacar espais, buscar un tercer home i atacar espais, i això a la primera part no ho hem entès, Busc, molt el peu, buscar superioritat a dins, però és que ja, ja hi havia l'espai generat darrere la defensa, no? i així ho hem entès a la segona part, el Joao ja ha picat més, el Ferran ha picat més, el Lamín, el Fermín, Clar, això implica que no, no, tens, no tens massa el domini, perquè qualsevol pilota llarga doncs, o la guanyen els centrals o la guanyes tu, i llavors és quan has de jugar a camp contrari, no? Que també ens ha costat aquesta paciència a camp contrari, hem dominat poc, però bé, és el que requeria el partit, requeria doncs, fer passes més en profunditat, més a l'esquena les, de, la, de la línia defensiva de l'Atlètic. No? Proposta molt valenta del, de, de l'Ernesto, doncs 90 minuts apretant i apretant, i és un partit molt difícil, molt físic. M'ha acabat mig equip amb, amb rampes, d'ells també, imagina't l'esforç que hem fet, no? amb moltes baixes també, però ja vaig dir ahir que no era excusa, que seria un, un rival difícil, potent físicament, ens ha costat, sí, però la segona part hem estat millor. Hem baixat a Gundo, hem fet línia de tres, hem atacat espais en el moment just, bé, crec que, que hem fet un partit per guanyar, no excel·lent, evidentment, no? però la primera part ens ha costat, sí, la segona crec que hem estat bé. Adrià. Hola, Xavi, buenas noches. Adrià Albetsch en directo para el carrusel de la serie MUGUTS de Ser Cataluña. Lo de Mark Guiu de hoy eh, te hace especial ilusión porque al final es un delantero, un producto 100% La Masía, formado en la casa y porque también al final por tu parte hay que ser valiente, ¿no? Para ponerlo en el campo con 0-0 en un partido ante el Athletic, no sé si esto hace que lo de hoy sientas que te hace especial ilusión. Sí. Me hace especial ilusión porque es una apuesta fuerte, valiente y bueno, eh, lo somos como staff, sí, lo somos. Eh, siempre cuando, cuando las cosas no salen, he aprendido o aprendí en su momento de muchos entrenadores que hay que doblar la apuesta. Entonces, hay que apostar por la gente joven, gente de casa. Con esta implicación, y ha dicho ahora a tu compañero, pues que los veo preparados, les veo la cara y tienen hambre. Así que hemos apostado por, por Marc y nos ha marcado el gol y la, la diferencia hoy. Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Habrá quien piense que apuestas por ellos porque no hay más que donde buscar, que es por obligación. Pero claro, quedaban pocos minutos y había que meter a un chaval joven, ¿no? O no meterlo, ¿no? Claro, al final. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero bueno, hemos, nos ha salido muy bien, sí. También podríamos haber empatado a cero o perder 0-1. Pero en este caso, pues se ha ganado con gol de, de un chico muy joven, 17 años, y bueno, contentos todos. Creo que todo el club lo debe celebrar hoy. No solo nosotros que le damos la oportunidad, sino la gente que ha trabajado con Marc todos estos años. Y señal de que, de que se está trabajando bien la casa. En, en el momento que estamos. Eh, creo que hay que apostar más que nunca por la gente de casa y están, están preparados. Hay una generación muy buena, 2006, 2007, gente de 2005 que los, los, veo, los veo y los vemos preparados. ¿no? Josep Capel, de Radio Nacional. Buenas noches, Chavi. Felicidades noches. por la victoria. Me gustaría un poco que me comentaras, uno, si Alejandro Baldo tiene algún tipo de lesión o simplemente es lo del tema de las rampas que comentabas tú hace, hace un momento, sí. porque se la he visto en el cambio que iba muy muy cansado. Y sobre todo que me comentaras del, de los cinco o seis que tienes del primer equipo de cara a esta semana, no solo Madrid, sino de cara al Shakhtar, si alguno de ellos puede, puede llegar a tiempo y si alguno está absolutamente descartado. Gracias. No, descartado, sí. y no llega. Koundé está claro que, que, que tiene, tiene una lesión más, de más larga duración y Sergi casi seguro que tampoco. Pero los demás vamos a ver, vamos a ver. Los demás depende de sus sensaciones, depende de cómo están. Vamos a ver, mañana quedan seis días, pero con tranquilidad, con tranquilidad no vamos a forzar a, a nadie. Lo importante es que se sientan bien y que si, si no están al 100% mejor en este tipo de partidos, Champions, Clásico, mejor no, no jugar. Vale de nada, no, no hay lesiones hoy, hoy no ha, no ha habido lesiones. Hola Xavi, ¿qué tal? Elena Condis, tiempo dejo de la cadena COPE. En Madrid ya se está hablando mucho del arbitraje, de ayer en Sevilla, críticas a De Burgos-Bengoetxea, vídeos también en Real Madrid Televisión. A menos de una de una semana para, para el Clásico, ¿Cómo, ¿cómo lo afrontas tú desde el banquillo del Barça? ¿Crees que eso puede condicionar? No, yo con tranquilidad. Nosotros lo que intentamos es eh, ocuparnos de lo que podemos controlar. ¿no? Nosotros desde, desde el club no queremos condicionar para nada a cualquier árbitro que, que venga a pitarnos. ¿no? Creo que no es bueno en ese sentido condicionar tanto desde, desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión o condicionado. no, 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 no hacemos ningún favor. Hola, Chávez, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl Fuentes de Radio Marca, felicidades por la victoria. Gracias. Eh, cuando haces debutar a Marc y Marca, eh, no sé si un poco eh, tú te vas reflejado en él cuando eh, en tu época como jugador también eh, tuvieron esa valentía contigo de que te hicieron debutar en, en el Juicichá en Mallorca, en aquel partido mm. de la Supercopa y Marcas. No sé si, eh, no, eh, no similitud, pero si, si te ves reflejado un poco en lo que debe estar sintiendo ahora mismo el, el chaval. Sí, eh, sí. Sí, sí, pues yo también pude debutar y marcar, pero bueno, en este sentido, eh, Marques Puntas, delantero y bueno, con, creo que son 23 segundos, me han dicho, ¿no? Después de salir y marcar en el primer balón que toca, extraordinario, extraordinario, no, no, sí, sí, me, me, me ha alegrado muchísimo, feliz por apostar por él y porque nos ha marcado la diferencia hoy. Bueno, y Xavi, Buenas Chávez, Jordi Blanco y Espien, Felicidades por la victoria. Gracias. Eh, supongo que usted vio ayer el partido del Real Madrid en Sevilla. No, no, no. No, no, no lo puedo ver. Vaya, por Dios. Sí, y eh, el Atlético. El Atlético sí. Vale, pero supongo que habrá visto los reportajes, por lo menos habrá sí, visto sí, los sí, highlights, me... eso que le llaman. Sí. Eh, a partir de aquí, habiendo bar, habiendo salas especiales y todo esto, ¿entiende que Bellingham pueda jugar el, el fin de semana que viene el Clásico? Pues bueno, ahí hay un árbitro que decide, ¿no? ¿no? No puedo decir más. Al final son jugadas que, que tiene que arbitrar un, una persona y es el que decide. Yo no puedo hablar por el, por el árbitro. Es difícil. Todo el mundo defiende lo suyo y lo que no queremos generar desde el club, desde el Barça y menos desde el staff y yo de entrenadores que condicionar al árbitro para nada. ¿no? Creo que eso no es, no es bueno, no es positivo. Hola, Xavi. Laia Cervelló de Dia Atlètic. Uh, jo volia preguntar-te si, veient com han acabat alguns jugadors al partit, molt cansats, i tenint en compte la falta d'efectius que tens, et preocupa el nivell físic de l'equip uh, amb els partits que venen ara la setmana que ve? Gràcies. No, físicament, físicament hem fet un esforç extraordinari. Ara estàvem mirant les, les dades físiques i juguem contra un equip molt físic, la Tibi Bilbao amb el Granada, potser el millor equip físicament de la categoria, junt amb nosaltres. Crec que estem molt bé físicament, molt, molt bé hem acabat bé amb rampes, amb esforços, però crec que hem fet unes, unes distàncies avui i uns duels. Crec que estem molt bé, a pesar dels de lesionats, lògicament, que aquí no. Però el de, el de més crec que estem treballant molt bé. Esforços molt, molt grans avui per emportar-nos a la, a la victòria. A recuperar bé, hem de recuperar bé. Hola, Xavi. Bona nit. Hola, bona nit. David Ibáñez, de Mediaset. felicitats per la victòria. Gràcies. Eh, explicabas lo que le decías a Marguiú cuando estaba a punto de salir, que, que va a tener una, que la vas a meter, le, sí. ¿le veías? ¿cómo le veías la cara? Estaba, supongo que, claro, nervioso porque es el debut, pero ¿cómo le veías la cara? ¿Qué te ha dicho? Y si después de, del partido has podido hablar con él y cómo está. Yo le he, es que le he visto, no, no hoy, en el momento de salir los veo con hambre, los veo así como, no sé, en mi época igual más, más, estábamos más asustados y más retraídos, los veo con un desparpajo tremendo, no los veo con, con valentía, con ganas y le he visto la cara de, de que es mi momento ¿no? y le he dicho que, la, que, te, que tendría una. No me imaginaba en un pase en profundidad, me imaginaba más quizá un centro lateral o un centro desde banda, pero bueno, la ha tenido y la que yo llevaba ha estado fantástico y bueno, la ha metido, así que muy feliz, muy feliz por él. Después sí. lo he visto, le he felicitado y el chaval estaba, pues imagínate, ¿no? <laughs> eso, eso es el mejor día de su vida, quizá, ¿no? Seguramente. Sí, uh, Alex Fernández para el correo. Quería preguntarte, uh, has comentado que habéis acabado con rampas. Sí. Uh, ¿El Atlético es el equipo que te ha exigido más físicamente desde que eres entrenador? Porque su presión es de las más grandes de Europa. Sí, que lo hayan hecho 90 minutos. Pocos equipos, sí, pocos equipos. Creo que el que Ernesto ha sido muy valiente, que el equipo el Atlético ha hecho un muy buen partido. Han tenido sus opciones de, de incluso de avanzarse en el marcador y nos han complicado. Pero ya lo sabíamos, sabíamos de esta dificultad. Equipo muy físico, ganador de duelos, valiente. Creo que la propuesta de Ernesto ha sido muy muy buena. Adrià. Sí. Qué tal Xavi? Buenas noches. Garragas para el día del Barça. Yo te quería preguntar por el partido de Joao Félix, que le ha dado la asistencia a Margiu. ¿Cómo lo has visto y si para ti ya es titular indiscutible? Gracias. No titulares, no, no hablamos de titulares ni, ni suplentes. Ya lo sabéis y al final eh, Joao es un talento. Creo que ha hecho un partidazo, ha hecho un partidazo, ha marcado diferencias, ha tenido el gol, ha dado dos, tres asistencias muy buenas, la del gol. Futbolista que en la posición donde lo hacemos jugar o de nueve, pues marca mucha mucha diferencia. Un talento, es un talento y está, está contento, está feliz, se le ve dinámico, muy bien. Contento por él. Y hoy especialmente también por Íñigo, ¿no? creo que ha hecho un partidazo, realmente un partidazo. Muy contento por él también. Hola, Mister. Aquí Nacho Jiménez para Hola. Más que Pelotas. Enhorabuena por la victoria. Sí, Decías que Íñigo ha hecho un partidazo. No sé qué valoración haces en general de este partido que ha tenido contra su ex equipo y, y que, cómo lo ves de cara a la siguiente jornada y qué rol puede tener en este equipo con la gran competencia que hay en defensa. Gracias. Sí, ya, ya dije que, que iba a ser importante. Además, es un fichaje eh, muy, muy personal mío y le tengo mucha fe. Creo que. Eh, tiene carácter, tiene liderazgo, eh, comunica muy bien, jugador contrastado y hoy ha estado a un nivel muy alto, muy, muy alto, muy contento y nos va a ayudar muchísimo, ni, sin ninguna duda. Hola, Xavi, Ángel Álvarez de Culemanía. Eh, te quería preguntar un poco nuevamente por la situación de, de cómo el equipo le costó en la mitad de cancha, que le costó quizá agruparse más con balones cortos, pases cortos. Mm. ¿Cómo lo ves en ese sentido? O sea, ¿Cuál crees que fue la gran complicación para poder juntarse más por dentro? Sí, hoy. Como he dicho antes, la dificultad era encontrar jugar segunda línea para dejar de cara y, y atacar espacios. Esto nos ha costado al inicio. Al final hemos hecho línea de tres con Gundogan, nos ha ido mejor. Hemos encontrado a Valde y a Cancelo por banda y luego teníamos que atacar espacios. La segunda parte lo hemos entendido muy bien. Hemos estado muy bien en la segunda parte. Ahí nos ha faltado un poco más de dominio en en campo contrario, pero no el Atleti no te dejaba, te dejaba, jugaba, jugábamos más en, en nuestro campo, sobre todo en la primera parte, en la segunda bien. La segunda creo que es lo que buscábamos. Gracias. Bueno, gracias. Bonito.